Multimedios ya tenía esta vocación, Fundación Multimedios ya tenía esta vocación de ayuda pues desde hace 40 años, o sea, esto es algo bastante natural, no solamente de don Francisco, sino desde su padre. Ahorita, pues en esta celebración, haciendo mención de Fundación Multimedios y de esta cultura de ayudar a la comunidad, me recuerdo que ahora que iniciamos con el tema de la pandemia, pues genera mucha inquietud y la comunidad siempre está lista para ayudar y Cáritas es un vehículo natural. Recuerdo que una de las primeras llamadas fue de don Francisco González. Y don Francisco, muy preocupado por la situación, decía, ¿qué hacemos? Y muy, muy rápido, Multimedios sacó un programa de donación para Cáritas. Entonces, bueno, pues hay una vocación desde antes. Celebro estos 40 años de ayuda. Muchas felicidades por estos logros. Un gran agradecimiento a Fundación Multimedios porque desde hace más de 40 años tiene esta vocación por estar contribuyendo a la comunidad y en este caso siendo un vehículo muy importante para que la comunidad pueda participar en la solución de los problemas de los que más lo necesitan. Personalidades tan importantes, empresarios, cantantes, gente de la comunidad de todo tipo ayuda. Recuerden que este programa es para todas las personas, estatus alto, estatus bajo, pero todos encaminados a ayudar de corazón. Y bueno, pues algo tan importante que ha pasado en este tiempo es el querer ayudar. Todos tenemos esa consigna en el corazón y en la mente. Y en este momento vamos a transmitir hasta Guadalajara con Marilú Tovar y Víctor Hugo, que por cierto, esto se va a hacer más grande, porque el programa Ayuda ya no nada más es Monterrey, ya es a nivel nacional y ahora con las redes sociales internacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos Marilú Tovar y Víctor Hugo Ornelas y formamos parte del equipo de Telediario Guadalajara. Así es, en donde en conjunto con Fundación Multimedios hemos atendido algunos temas de personas que se enfrentan a circunstancias que de repente llegan en la vida, que no son previstas y que en ocasiones es complicado poder enfrentarlas uno solo y pues qué mejor que tener el apoyo, la ayuda, la guía de un espacio como lo es Fundación Multimedios, que bueno, finalmente ha servido para estas personas de algunos casos que queremos presentar. Así es, tal es el caso de la señora Emilia, una señora de la tercera edad que desafortunadamente se quedó sin empleo en esta pandemia, ¿no? Fue parte de esta cifra de que se quedaron sin empleo y sobre todo las personas de la tercera edad. Sí, al ser un sector vulnerable, bueno, los mandan a su casa. Ella trabajaba como empacadora en un supermercado, como cerillita, les llamamos aquí en Guadalajara, y finalmente, pues bueno, se queda sin percibir un ingreso. Su desesperación la lleva a buscar ayuda porque ella finalmente dice, bueno, yo lo que quiero es trabajar, quiero hacer algo, quiero poder tener ingreso y pues a través de Fundación Multimedios damos a conocer su caso y muchísima gente se sumó para apoyar a la señora Emilia. Así es, seguramente ustedes recordarán las imágenes que le presentábamos. Ahorita estamos viendo cómo recibe la ayuda, ¿no? Cómo la gente se acerca, pero de verdad una situación difícil, ¿no? Ella nos mostraba incluso su refrigerador sin nada de comida, ella vive sola, tenía servicios por pagar, luz, y sin embargo, pues con esta ayuda de Fundación Multimedios y también de toda la gente, pues logra de hacerse un empleo ella sola, ¿no? Sí, esa es parte pues que hay que reconocer, ¿no? Ella finalmente con lo que recibe de apoyo pone un negocio, empieza con la venta de flanes desde su propio domicilio y pues ahí se cierra un círculo, ¿no? En donde finalmente pues ella prospera después de vivir una situación muy complicada. Así es, le agradecemos a Fundación Multimedios que de verdad nos da muchísimo gusto que en estos ya 40 años ayudando a toda la gente pues siga celebrando, ¿no? Y muchas felicidades, ojalá que sean muchísimos años más. Qué importantísima labor la
de ayuda y todos los que son parte de este gran proyecto. 40 años, bien lo dijo el arquitecto al inicio de este programa, que no es un programa, es un proyecto social, es una labor social, y por eso mismo qué importante que llegue cada vez a más lugares, no solo Monterrey, como lo decías, Chelita, y hablando de gente que lo necesita, conozcamos el caso de Orlando Vargas, que con 19 años se vio beneficiado increíblemente por ayuda, y hoy nos cuenta su testimonio. Orlando Vargas Luna es un joven de 19 años de edad, quien padece de leucemia linfoblástica aguda B y requiere de medicamentos especializados para llevar su tratamiento con quimioterapias. El pasado 7 de septiembre del 2019 su caso fue promovido a través del programa Ayuda, y con el donativo obtenido se le ha brindado apoyo con parte de su medicamento para complementar su quimioterapia y esporádicamente con estudios médicos. Gracias a que Orlando está recibiendo su tratamiento de manera oportuna, actualmente se encuentra estable. Ya camina, tras haber permanecido 4 meses sin poder hacerlo, y ha retomado algunas actividades de la vida cotidiana. Aún continúa con su tratamiento mensual con quimioterapia y estudios médicos de rutinas. Vive junto a su madre Esmeralda, de 40 años, y con sus hermanos Sergio, de 20 años, y Vanessa, de 13 años. La familia subsiste del ingreso que su madre percibe como operaria en una fábrica. Otro grande testimonio. Y bueno, regresamos justamente con el iniciador de este gran proyecto, que es el programa Ayuda, arquitecto Héctor Benavides. Muchas gracias, muy amables. Qué ganas de estar ahí con ustedes, pero sigo en confinamiento desde el 19 de marzo, ni hablar. Ya somos de la población vulnerable. Entonces, nada más, ahora que estaba escuchando Enrique Gómez Junco, hijo, recordé que él y su, su papá, don Enrique Gómez Junco, quien fue, por cierto, director comercial durante muchos años, casi de los fundadores del Canal 12, ahora Multimedios Televisión, fuimos a San Pedro a ver a Luis Carlos Treviño de la Garza, que era en ese tiempo, 1992, director de Cáritas o presidente de Cáritas. Se había hablado con el arzobispo en esos días y entonces se hizo la fusión. Pero aprovecho yo para mandarle un saludo a Enrique Gómez Junco, a toda su bonita familia, a ellos los conocí de niños. Y tengo dos historias que voy a resumirlas. La primera tiene que ver con una orden, bueno, una petición, pero casi orden, que me dio don Francisco Antonio González Sánchez. Me dice, mi papá don Jesús quiere que alguien vaya a Guadalajara, ahí hay una población cercana que se llama Zapotlán, y que hagan un reportaje, porque dicen que se cayó el campanario de la iglesia y las escuelitas se vinieron abajo también. Así que me gustaría que, pues, fueras tú. Pues no, nos vamos. Lo preparo para mañana. Dice, no, si puedes irte hoy, mejor, porque, pues, don Jesús decía, ¿para cuándo? Para ayer. O sea, vámonos en corto. Dice, bueno, pues ahí está Pilo, que es el chofer, persona de la confianza. Dile a alguno de los compañeros tuyos de producción, Sergio Tapia, Sergio, vámonos ¿a dónde? A Zapotlán, Jalisco, ¿ven? Nos fuimos a las 6 de la tarde, viajamos toda la noche, llegamos a las 8 de la mañana. Fuimos a buscar a don Juan Vizcaíno, el cronista de la ciudad de Zapotlán el Grande, que también se llama Ciudad Guzmán. Filmamos la iglesia y de ahí nos fuimos a hacer un recorrido para ver los daños. Estoy hablando del mes de octubre de 1985, del día 12 de octubre, para ser precisos, porque ese día iba a visitarlo también el presidente Miguel de la Madrid, el poblado, porque resintieron daños muy severos. Total, filmamos, don Juan Vizcaíno, en paz descanse, cronista de Ciudad Guzmán, nos dijo que tenía una grabación del terremoto. Dijimos, ¿pero cómo? Pues denos ese material. Pensábamos que era video, no, era el audio. La historia de don Juan Vizcaíno y el sonido del terremoto vienen en este libro, que hace cuántos 7 años, en el 2013, cuando cumplimos en Multimedios Televisión 45 años, viene por una persona que fue testigo de cómo, con ese material que trajimos, Sergio Tapia, Pilo y un servidor,
Pues se sensibilizó a unos amigos de don Jesús, los Caballeros de Colón. Y entre todos se cotizaron y se adquirieron 10 aulas móviles que 3 meses después llevó este señor que narra la historia como operador de un camión, y también viajaron para hacerle entrega a las autoridades municipales de Ciudad Guzmán, don Jesús Dionisio González, su esposa, doña Florentina Sánchez de González, y ahí iba también mi compañero Joel Sampaio. Toda la historia viene aquí. Creo que quedaron algunos libros el lunes en el telediario. Vamos a obsequiarlos mediante preguntas sencillas. La otra historia que es muy importante y que todos los que hemos tenido pues esta presencia cercana ayuda, jamás olvidaremos, es lo que sucedió con motivo de los 400 años de la ciudad de Monterrey, 1996. 1996 surge la idea y la desarrollamos tanto en cambios como en ayuda, y viene aportación para 400 becas de 400 niños que cursaron su educación media superior en Tec Milenio. Mención especial de la señora Nina Zambrano y de su hermano, don Lorenzo, en paz descanse. Ellos y el señor rector de ese tiempo, ingeniero Limón, hicieron posible que 400 niños, mitad y mitad, pudieran cursar su educación media superior, su prepa. Lo hicieron en los 4 o 5 campus que tiene ya Tec Milenio en el periodo 2012-2014. Entonces, esto que les comento, pues me lleva nada más a recordarles que ayuda no es solo un programa, es una idea que cristalizó, una idea de don Jesús Dionisio González, el fundador de nuestra empresa, que sigue viva y que ya desde hace años se ha convertido en la Fundación de Multimedios, y ahora ya tenemos la oportunidad de servir a más regiones de nuestro país que está enfrentando una crisis muy difícil. Los dejo, creo que estoy escuchando, tienen algunas historias pendientes. Regreso alrededor de las 7. Pero adelante mis compañeros, y muchísimas gracias también por las personas que nos están reportando y recordando pues algunos casos en particular. Así que adelante Josué y todos mis amigos y amigas. Mención especial a Jaime Oyanguren del Castillo, que fue el tercer conductor. En su orden, un servidor y el equipo de aquellos años, Jaime Oyanguren, y luego el doctor César Lozano, quien me dio mucho gusto verlo y escucharlo hace algunos minutos. Adelante entonces. Arquitecto, pues gracias. De qué forma le decimos al arquitecto, mira, la admiración que le tenemos. No. Toda una institución en la comunicación, en los medios, y como lo dije hace un ratito, él tiene muchísimo que ver, obviamente, con don Jesús Dionisio, en este logro tan maravilloso que se ayuda. Maestro de maestros. Inspirador. Y le decimos que más allá, arquitecto, de pues simplemente enseñarnos con toda su experiencia, es su ejemplo lo que nos ha llevado también a buscar ese mismo rumbo, no solamente en la comunicación, sino en el sentido humano. Cierto. Porque usted nos ha enseñado a la sencillez, a la humildad, y eso no cualquiera lo muestra. Es cierto, no lo muestra. Y durante el telediario recibe llamadas de ayuda que no están cuantificadas aquí, donde él dice, a ver quién nos ayuda a esta señora, y de repente se avienta 2, 3 casos en un noticiero. Sí. Y eso lo trae usted en la sangre, arquitecto, y de corazón le digo, aparte le admiro esa lucidez que tiene de fechas. Es una biblioteca. Dice, octubre 2, 5:43 de la tarde. Sí, a ver, arquitecto, esto es impresionante. Sí, claro. Claro. Honor a quien honor merece, nada más. Es lo que quiero decirlo. No se trata de tirarle confeti a nadie, sino reconocer que en esta empresa, desde que me integré yo en septiembre precisamente de 1968, la instrucción de don Jesús Dionisio González y su director, primer director y jefe de todos nosotros, don Francisco Antonio González Sánchez, nos dijo, hay que acercarnos a la gente, hay que hacer de este canal un canal local que se arraigue en el ánimo de la gente y en lo que podamos servirles. Y empezaron las campañas
las banquetas no se lavan, se barren, no fomente la corrupción, si hay una infracción de tránsito, páguela. Eran las instrucciones que nos daba don Jesús Dionisio González. Y muchísimas gracias, aprovecho también para agradecerles la confianza que han tenido su abuelo, don Jesús, su papá, don Francisco, Jesús Tocayo, porque mi nombre también es Jesús Dionisio, y Francisco Ingeniero, gracias por todo el apoyo que han dado, sobre todo para también la publicación de estos libros. Y este contiene la historia de Ciudad Guzmán y el sonido del terremoto, que lo vamos a presentar el lunes. Es cómo lo escuchó don Juan, que él estaba escribiéndole algo y ahí me lo dice, a una novia que tuve, arquitecto. Estaba yo y de repente empiezan los a escucharse el golpeteo. Eran las 7:19 de la mañana. Así como se sintió en la Ciudad de México, a esa hora se sintió en Ciudad de Guzmán. A mí me da la, pues de repente las ganas de irme a Ciudad Guzmán. Está como unos 120 kilómetros de Guadalajara, para ver si todavía están esas escuelitas. Espero que ya las hayan cambiado, porque aquí las aulas móviles las ponen y duran un buen tiempo. Bien, vamos a ir. Vamos a... Vamos, regreso con ustedes, no les quiero quitar más el tiempo, sí. No quita el tiempo. Sí, para darle cabida a todo lo que tenemos. No lo quita, al contrario, nos da más con esa experiencia. Gracias, señores González. Gracias, señores González, por la confianza que han depositado en un servidor de ustedes. Gracias, definitivamente, a una gran familia. Sí, y gracias, César. Gracias por estar con nosotros. Gracias, y gracias por invitarme. Un honor estar en este momento conduciendo el programa con ustedes, y gracias al público, a la gente linda que ve este canal y sobre todo a tanta gente que ha hecho historia de ayuda. Gracias. Gracias. Te queremos. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más en estos 40 años de ayuda. Consejo de mujer para todos los hombres mayores de 18 años. Para hacer tu placer más intenso y prolongado, usa siempre el apoyo de una pastilla. Disfrutemos todo a la plenitud del momento. Llegó Adulta, que solo se vende en México en el teléfono 800-23-0000 o en adulta.mx. Y si llamas ahora, puedes aprovechar una imperdible promoción del 2x1, o al pagar con tarjeta bancaria, recibes un regalo muy especial. Adulta son las pastillas novedosas. La pastilla negra que no causa dolor de cabeza, hipertensión y no te pones rojo para no delatar las buenas intenciones. Los resultados de Adulta son para siempre y no solo por algunas horas. Basta una pastilla negra cada 2 días y tu relación de pareja será mucho más intensa y repleta de placer. Una vida sexual sana es fundamental para nuestra autoestima y felicidad. Adulta en promoción de lanzamiento 2x1, más regalo especial. 800-23-0000 o en adulta.mx. Deslumbra la vista con un espectáculo luminoso y hazañas impresionantes. Cirque du Soleil te transporta a un México de ensueño, lleno de sorpresas visuales y números acrobáticos. Lucia, vive este espectáculo como nadie. Domingo, 10 de la noche, por Canal 6. Este es el mundo en el que quieres vivir. Un mundo hecho de momentos felices, en el que nunca dejas de emocionarte. Y en el que se hacen realidad todas las aventuras que has imaginado. Un mundo que te sorprende todo el tiempo. Y que te ayuda a lograr justo lo que quieres. Un mundo que has ido construyendo, junto a tu familia, tus amigos y junto a Elektra. Contigo de la mano, en esos momentos de felicidad. Descubre más en electra.com.mx. En MDF Fin de Semana encuentras la mejor información de tus equipos regiomontanos. Los temas frescos, Roberto Barocio y Luis Ibarra te acompañan los sábados a las 9 de la noche por Canal 6. Regreso y seguimos
platicando de tantas y tantas anécdotas y de testimonios y de casos ayudados y de tantas y tantas personas que han colaborado a lo largo de estos 40 años al programa de ayuda. Y una persona muy importante, un actor muy importante de este gran esfuerzo es Marcelo Canales. Él fue presidente del Consejo de Grupo Cáritas o de Cáritas de Monterrey. Vamos a escuchar justamente todo lo que nos tiene que platicar respecto a este gran pero gran proyecto. Estamos muy contentos porque celebramos 40 años de celebrar este programa de ayuda y lo celebramos porque muchas personas, casi 13,000 personas en estos 40 años han sido ayudados de una forma u otra para superar problemas personales, particularmente problemas de salud o por haber sufrido un accidente. Cáritas y Multimedios juntos hicimos un puente entre las personas que necesitan una ayuda y las personas que pueden y quieren darlo. Entonces, ese puente facilita poner en contacto a dos seres humanos para que solidariamente podamos salir adelante de los problemas. Una experiencia que yo tengo muy agradable, muy bonita, de un señor trabajador que trabajaba o trabaja como jardinero en algunas casas de la zona metropolitana de Monterrey. Desafortunadamente un día tuvo un accidente y él fue atropellado por otro camión y él perdió sus dos piernas, se le tuvo que haber amputado. Entonces pedía que le ayudáramos con una prótesis, con prótesis para sus dos piernas. Hubo mucha gente generosa, doctores que donaron su tiempo y finalmente se pudo lograr ese tratamiento médico, eso instalar esas prótesis. Y en forma limitada, si tú quieres, pero el señor volvió a su trabajo, hace los jardines, no a la misma velocidad y con la misma energía de antes, pero con ese optimismo de haber superado una situación muy difícil en su vida. Las personas que reciben la ayuda lo agradecen mediante el esfuerzo que ellos hacen por recuperarse, por buscar un trabajo, por hacer algo ellos por los demás también. Eso me llena mucho de satisfacción, que juntos una organización como esta, Multimedios, y una organización como Cáritas, que no persigue el fin de lucro, podemos trabajar juntos y así ayudar a más personas a que se incorporen a la sociedad y que ellos a su vez, una vez que ya normalicen su vida, pueden ellos a su vez ayudar a otros. Yo quiero agradecer mucho a esta organización que por 40 años ha mostrado una apertura increíble. Quiero agradecer a su fundador, Jesús Dionisio González, a su hijo, don Francisco González, y a todos los que han trabajado, ya sea enfrente de la cámara o atrás de la cámara, porque gracias a este esfuerzo de comunicación, muchas personas ahora han podido resolver sus problemas de salud e incorporarse a una vida social activa y positiva. Marcelo Canales, uno de los expresidentes que ha tenido pues mucho énfasis dentro de este patronato Cáritas de Monterrey, también en Fundación Multimedios y Programa Ayuda. Pero vamos a conocer más de este entorno, de estos 40 años que ahora se une Puebla para darnos más satisfacción y sobre todo unirnos a esta causa tan maravillosa. Vamos a esta cápsula, adelante. Fundación Multimedios se sumó y a través de Telediario Puebla se buscó un beneficiario que de verdad requiriera la silla de ruedas. Entre los candidatos llegó el caso de Guadalupe Tapia, quien sufrió un accidente vial y quedó parapléjico. Además, perdió su casa y quedó en condición de calle. No tenía otro lado, como no tuvo hijos, él no es de acá, no sé de dónde es, creo, bueno, es de Tehuacán, pero no sé qué parte, porque ve que hay pueblitos. Entonces él, pues no tuvimos otra alternativa, pues que se quedara aquí, porque ya lo habían echado a la calle y le quitaron su casa. Verónica lo recibió en su hogar hace 5 años. Ella lo mantiene, asea y atiende. Pese a las terapias, la condición de Guadalupe no mejorará, pero la silla le generará un halo de comodidad y movilidad. Ya nos dijeron los doctores que definitivamente ya no hay otra alternativa, que ya se quedó así, pero pues sí,
Él tenía sonda, se le daba los alimentos con la sonda, pero ya, gracias a Dios, ya le damos de comer en la boca, ya así normal. En el marco del 40 aniversario del programa de ayuda de Fundación Multimedios, Andrea confió en Telediario por su característica cercanía con la gente. Porque sé la cercanía que tienen hacia la gente, pues dije, vamos a ir con ellos para que sepa yo que sí es alguien que de verdad lo necesite. Es la tercera ocasión que la familia Velázquez González adquiere y dona una silla de ruedas en agradecimiento al bienestar familiar. Este año sumaron la amarga experiencia del COVID, ya que varios familiares lo padecieron. Se cumplió la meta, que era entregársela a alguien que de verdad lo necesitara. Y entonces, pues, entrego la silla. Muchísimas gracias. A 10 minutos del centro de San Andrés Calpan y con difícil acceso vehicular se encuentra la comunidad de Pueblo Nuevo, en donde nos encontramos justo ahora y en donde la familia Velázquez González entregó esta silla de ruedas a don Guadalupe, quien lleva 12 años en esta condición. Así es como se cumple el objetivo que ellos tenían como familia, que se entregara esta silla de ruedas a alguien que de verdad lo necesitara. Con imágenes de Eduardo Ocampo, para Telediario Puebla, David Alvidres. Es muy bonito escuchar de viva voz, de voz propia de los involucrados, lo que impacta y sobre todo con el orgullo con el que expresan su paso por este gran programa Ayuda y sobre todo Cáritas. También hay que conocer el testimonio de la doctora San Juanita, que ha sido directora de salud de Cáritas durante ya largo tiempo. Vamos a escucharla porque ha sido parte fundamental de Ayuda. Doctora San Juanita Torres García, de la Dirección de Salud y Gestión Social de Cáritas de Monterrey, felicitando a la empresa Multimedios por el 40 aniversario del programa Ayuda. A lo largo de todos estos años, Cáritas de Monterrey, en alianza con la empresa Multimedios, ha podido enfrentar todas esas necesidades de la comunidad. Por ejemplo, recuerdo la campaña para los damnificados de Tabasco. En esta ocasión el arquitecto Benavides inició una campaña un fin de semana y realmente estábamos como a la expectativa de que cómo nos iba a ir con la recaudación económica, porque sabíamos que allá en Tabasco había mucha necesidad. Fue extraordinaria la respuesta de la comunidad. Otra de las situaciones de damnificados que recuerdo es la que tuvimos con el huracán Alex. En este caso, ya la Fundación Multimedios, entrando en toda su fuerza, con sus conductores, realmente bien comprometidos, haciendo todas las transmisiones necesarias para volver a llegar a los corazones de todos los televidentes y que esta ayuda se organizara a través de Cáritas y pudiera llegar de manera segura y oportuna a todos los hermanos que estaban sufriendo de estas inundaciones. Recuerdo los maratones mano con mano, esta iniciativa maravillosa que surge de la empresa Multimedios a través del ingeniero Guillermo Franco y don Enrique Gómez Junco. Fueron una cosa maravillosa donde se derrochó todo el talento de Multimedios, participando todo el personal detrás de las cámaras, los productores, una planeación increíble, realmente para sacar un programa de calidad. El programa Ayuda. El arquitecto Benavides nos ha contado la historia de cómo vino la iniciativa de este proyecto maravilloso a la empresa Multimedios. Lo trajo el señor González. Quería que hubiera un programa como en España y fue una estrategia maravillosa porque fue el primer programa de responsabilidad social a nivel Latinoamérica. Agradecemos al arquitecto Benavides, que ha sido nuestro maestro, nuestro guía a lo largo de todo este tiempo. Gracias a la Fundación Multimedios, porque se ha comprometido al 100% para que este programa viva. Felicidades, felicidades a la empresa Multimedios por 40 años de ayuda. Ah, lo
doctora San Juanita, tanto que nos ha apoyado también. En todos los momentos cuando hemos hecho estos operativos, nos explica, por ejemplo, los casos médicos de una manera, sí, digamos, pero tan fácil para entenderlo y para poder entonces así saber la magnitud de eso. Oye, ¿no? Con una serenidad, sí, y sí, con sí, una sí, pulcritud sí, en sus palabras, y le entiendes y te puede transmitir eso que necesitamos, obviamente, para que se mueva esa solidaridad que tenemos todos nosotros. Una frase de la doctora San Juanita en uno de los programas era: si estás viendo el programa, no es casualidad. Exacto. Son qué bonito. Qué bonito, sí, y que cierto, también hace énfasis en la labor del arquitecto Benavides, y que Josué, Débora, no me van a dejar mentir, los telediarios terminan siendo o cimentados, están cimentados en la sí, misma, en el mismo propósito que ayuda, ayudar a la comunidad. Los sí, telediarios son una extensión de ayuda en ese sentido, no sé cómo lo vean ustedes. Sí. La misma instrucción tenemos, la misma instrucción que tienen el programa semanal, sí, diario, tenemos que buscar, cuando presentamos esas historias, primero recibirlas y segundo exponerlas. Y ha habido tantas anécdotas de esas que se nos hace el nudo en la garganta recordar, por ejemplo, quién ayuda más. Recordamos en uno de los operativos cuando estábamos en las instalaciones de Francisco Quesada, sí, haciendo un enlace para ayudar a quien más lo necesitaba del huracán Alex, cuando de repente llega un señor que nosotros pensábamos que iba a buscar apoyo. Uh-huh. Llegó de una manera muy humilde, muy sencilla de vestir, y llegó, dijo: oiga, ¿dónde es donde...? Y yo pensábamos que iba a buscar apoyo. Dice: ¿dónde es donde se está dando la ayuda? Y aquí, pásele. No, es que vengo a traer 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos que para este señor era todo lo que traía en su bolsa. Imagínate que llega alguien con 10 pesos y decir: vengo a apoyar, porque yo sé lo que se siente cuando no se tiene nada. ¿Qué fue? Y digo: oiga, ¿y usted dónde vive? No, yo vivo en Alianza. ¿Y cómo lo va a hacer? Me voy a pie. Imagínate cómo nos deja a nosotros de decir: ya di lo suficiente, ya apoyé lo suficiente. No, ese señor nos mostró con un corazón en la mano, con 10 pesos en la mano, lo que significa dar, ayudar. Y con esas anécdotas nos quedamos muchos. Josué, y eso también responde a la confianza que nos ha tenido todo el público de que realmente estamos llevando casos donde realmente se necesita la ayuda. Cada caso es investigado, se cerciora que realmente lo requieren, y es por eso también, gracias a usted, por supuesto, que se ha logrado también todo esto, a casos realmente necesitados. Qué bonito, sí, qué bonito. Vamos a hacer una pausa, regresamos porque hay que celebrar, pero también hay que buscar que esos 40 años se multipliquen de ayuda. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Y les agradecemos grandemente y que Dios les siga bendiciendo. Que Dios me los bendiga nuevamente. Gracias. Gracias y que Dios les bendiga. Gracias. Les damos las gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sexual es como te gustaría? ¿El tiempo con tu pareja es el que deseas? ¿Tu pareja disfruta igual que tú? Los problemas de erección son más comunes de lo que piensas y afectan a todos los hombres por igual. Recupera tu confianza. Llegó Adulta, la pastilla negra que debe ser usada por todos aquellos que quieren una mejor vida sexual, mejorando la erección y su tiempo de duración. Visita adulta.mx y encuentra promociones exclusivas. Adulta no tiene contraindicaciones. No tienes dolor de cabeza ni provoca hipertensión. Adulta es un tratamiento con resultados permanentes, más firmeza, más tiempo y mucho más placer. Visita adulta.mx desde tu celular, tablet o computadora e ingresa el código TV15 y recibe más beneficios en tus compras en línea. Los envíos son seguros y a toda la República. Y no solo seguros, también son muy discretos. Visita adulta.mx. Aviva tu pasión. Adulta no es para unas horas. Adulta es para siempre. Deslumbra la vista con un espectáculo luminoso y hazañas impresionantes. Cirque du Soleil te transporta a un México de ensueño, lleno de sorpresas visuales y números acrobáticos. Lucia, vive este espectáculo como nadie. Domingo, 10 de la noche, por Canal 6. Wow.
Buenos días, compañeros. Mi nombre es Yair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve, pues, hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, ¿no? Tengo 17 años, estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo B. Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social. Esto podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Mi nombre es Mari de Jesús García. Aprendí muchas cosas, principalmente a recibir y atender a toda la gente que venía. Era un programa muy hermoso que ningún canal tenía. No era mi labor atenderlos, pero cuando se daba la oportunidad, yo bajaba, platicaba con las personas, documentaba su información y la hacía llegar a mi jefe, el arquitecto Héctor Benavides. Ellos seleccionaban los casos, acudían a domicilio a grabarlos o los atendían aquí en el estudio en vivo. Había mucha gente muy hermosa, éramos un ejército de amor, voluntario y con mucha transparencia, porque todo lo que llegaba era para el público que venía a pedir la ayuda. Muchas felicidades al 40 aniversario del programa Ayuda. Que sean muchos años más. Ayuda está vigente y que esté vigente siempre. Gracias. Y ya estuvimos con los ejércitos de amor en la Ciudad de México, también en Guadalajara. Y ahora nos vamos hasta la zona del Bajío, hasta León, precioso Guanajuato. Ahí se encuentran mis compañeros Donovan e Itzel, por supuesto, con grandes esfuerzos con este gran programa que es Ayuda. ¿Cómo les va? Saludos desde el Bajío. Soy Donovan Urquieta y me complace acompañarlos en esta transmisión especial donde estaremos dando a conocer también los buenos resultados que se han tenido de algunas historias desde acá, desde Guanajuato. ¿Cómo estás, Itzel? Muy bien, Donovan. Un gusto saludarte a ti y a usted que nos acompaña. Soy Itzel George y el día de hoy, pues sumándonos a estos festejos y sobre todo a esta gran ayuda que da Fundación Multimedios. Por supuesto que sí, vamos a conocer los casos porque, mire, aquí en Telediario le dimos a conocer la historia de una pequeñita llamada Paola, quien lamentablemente no contaba con los recursos suficientes para continuar sus clases y no solicitaba apoyo en cuanto a útiles escolares. Vamos a ver su historia. Alejandro recién conoció la historia de Paola, una niña de 10 años que por falta de oportunidades apenas ingresó al primer año de primaria, pero al saber que no contaba con útiles decidió solidarizarse y sumarse a la campaña Ayudamos a Aprender. Creo que hay que apoyar a la juventud, a la niñez, que son el futuro de nuestro país, del mundo. Y bueno, Paola creo que es una niña que tiene mucho futuro si la apoyamos todos, ¿no? Si la sabemos encaminar. Y sus deseos de ella es estudiar para ser licenciada y pues hay que ayudarle a que lo logre, ¿no? Cuadernos y plumas ahora serán utilizados por la pequeña Paola, quien busca convertirse en licenciada. Pese a las adversidades, pese a que su abuela piense que ese sueño está muy lejano, la menor de 10 años tiene muy claro el sueño de su vida. Es una cultura que tenemos que empezar a crear, ¿no? O sea, hay que ayudarnos en lugar de perjudicarnos, y más en esta situación del país, creo que mundial. Creo que todo mundo vamos a necesitar ayuda para salir adelante. Uh-huh. ¿Y por qué no ayudar a esta niña que pues es una niña que tiene futuro? De inmediato recibió sus libretas nuevas, se puso a escribir en ellas y continuar con su educación a distancia con ayuda de la televisión. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer con tus útiles? Leer y escribir. Uh-huh. Y pues hacer la tarea en las libretas. En 24 horas, la población reaccionó en ayuda de la pequeña Paola, quien ha sido una de las 325 mil estudiantes que inició clases virtuales el pasado lunes, a sus posibilidades y con ganas de seguir aprendiendo. Dejar de lado los obstáculos cuando su mente está enfocada en convertirse, sí, en una licenciada. Muchas gracias.
Afortunadamente, una historia, Itzel, que movió muchos corazones luego de que esta pequeñita, por falta de útiles, no haya tomado su primero o incluso los primeros días de clases. Pero gracias a toda la gente que nos vio a través de nuestros espacios informativos de Telediario, pudieron ayudar a Paola. Gracias a nuestros compañeros que también, como lo se dice, desde la trinchera haciendo la lucha para ayudar a tantas personas. Y en este momento, bueno, pues vamos a unas palabras de mucha motivación. A una persona que tiene ese don de darnos precisamente lo que queremos escuchar de manera positiva. Vamos a ver esta cápsula con el arzobispo Rogelio, que da unas palabras para todo, para todas las personas que ven este programa Ayuda. Adelante. Hay algo muy importante en la sociedad y en la iglesia, y es la caridad, que nos ayuda a todos a saber convivir, a desarrollar nuestra generosidad y a compartir lo que somos y tenemos con los demás. Hoy quiero, de manera muy especial, agradecerle a Dios un proyecto de caridad, un proyecto de generosidad que se llama Ayuda, promovida por Multimedios, hace 40 años. 40 años de historia de compartir los bienes, de compartir el cariño y el amor y el respeto a los más necesitados, a los pobres, a los enfermos. Y desde entonces trabajan conjuntamente Multimedios y Cáritas de Monterrey, haciendo una obra estupenda, de gran bienestar y de gran provecho para todos. Estoy muy agradecido por esta obra. Gracias a Dios, la sociedad ha tomado conciencia de las graves necesidades que tienen los más pobres, los enfermos, los que no tienen manera de solventar sus propias situaciones. Y en esta intercomunicación que generan los medios de comunicación, se hace solidaridad audiovisual, pero que toca siempre los corazones generosos del pueblo de Monterrey, del pueblo de Nuevo León. En nombre de la Iglesia de Monterrey, felicito a Fundación Multimedios y a Cáritas de Monterrey por llevar adelante durante 40 años esta formidable obra de caridad, el programa Ayuda. Espero que estos 40 años fortalezcan consistentemente esta unión en favor de los pobres, en favor de los más necesitados, en favor de los enfermos. Mi deseo es que esto siga adelante y felicito por este trayecto ya de 40 años que cualifica este servicio en favor de todos. Felicidades. Emotivas palabras de nuestro arzobispo Rogelio Cabrera. Vamos a una pausa y seguimos celebrando los 40 años de Ayuda. Que Dios nos bendiga. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Somos Banco Azteca, el banco que no se detiene. Con nuestra app, te abrimos las puertas todos los días del año, las 24 horas del día, sin importar dónde estés. Desde que nacimos, invertimos en innovación y en tecnología para cuidar tu dinero. Creemos en ti. Por eso otorgamos 6 de cada 10 créditos personales en México. Somos el banco que encuentras en más municipios del país. Sí, somos Banco Azteca, el banco de millones de mexicanos. Mexicanos que como tú, lo pueden todo. Siempre contigo. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logras. Queridas futuras novias,
Es muy simple. Pueden estar tranquilas. ¿Es en serio? Hagan críticas constructivas o cierren la boca. El experto está aquí para ayudarlas a encontrar el vestido perfecto. El vestido correcto es el que te haga sentir como novia. Sentirse hermosa mientras caminas hacia el altar no tiene precio. Vestido de novia. Lunes a sábado, 5 de la tarde, por Canal 6. Consejo de mujer para todos los hombres mayores de 18 años. Para hacer tu placer más intenso y prolongado, usa siempre el apoyo de una pastilla. Disfrutemos todo a la plenitud del momento. Llegó Adulta, que solo se vende en México en el teléfono 800-23-0000 o en adulta.mx. Y si llamas ahora, puedes aprovechar una imperdible promoción del 2x1 o al pagar con tarjeta bancaria, recibes un regalo muy especial. Adulta son las pastillas novedosas. La pastilla negra que no causa dolor de cabeza, hipertensión y no te pones rojo para no delatar las buenas intenciones. Los resultados de Adulta son para siempre y no solo por algunas horas. Basta una pastilla negra cada 2 días y tu relación de pareja será mucho más intensa y repleta de placer. Una vida sexual sana es fundamental para nuestra autoestima y felicidad. Adulta en promoción de lanzamiento 2x1 más regalo especial 800-23-0000 o en adulta.mx. Son himnos que se han convertido de los eventos Mano con Mano. Anicho Hinojosa, le mandamos un abrazo y gratitud por esas canciones, esta canción en particular, que se convirtió en eso, en un himno de este programa también Mano con Mano. Oiga, como ha crecido Multimedios, ha crecido también este programa Ayuda hasta el noreste, más allá en Ciudad Victoria, en la capital de Tamaulipas. Y precisamente para ver qué esfuerzos hemos tenido en esta capital de Tamaulipas, donde hemos tenido también por ahí participación, vamos con Denis Romero y Manu Lomelí para precisamente ver cómo Ayuda también ha ayudado ahí en esta región de Tamaulipas. Adelante. ¿Cómo están? Los saluda Manuel Omelí y Denis Romero desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nosotros felices de formar parte de este programa especial por los 40 años de este programa de ayuda. Y gracias a Fundación Multimedios y el apoyo también de la gente que se ha logrado cambiar muchas historias en todos estos años. Claro, y sobre todo personas que han tocado la puerta de las autoridades y que no han recibido apoyo. Uh-huh. Y gracias a Fundación Multimedios y a este programa de ayuda hemos cambiado la vida. Como por ejemplo en el caso de la señora Juana María, que gracias a esta fundación y gracias a este programa, mucha gente se unió para llevarle ayuda ante la difícil situación que así como ella viven muchas familias. Así es, a raíz de esta pandemia que ha dejado no nada más una crisis sanitaria, sino también una crisis económica severa. Pero vamos a conocer su historia. En medio de tantas noticias malas, nos encontramos con una que nos llena de alegría al ver que muchos victorenses apoyaron a la señora Juana María y su familia, quienes en medio de esta contingencia sanitaria y recientes lluvias también, solicitaban apoyo a la población para poder subsistir. De parte de una mueblería le regalaron un refrigerador y una parrilla eléctrica, pues tras un incendio, los que tenían dejaron de funcionar. Esta historia tocó muchos corazones, pues despensa, ayuda económica y hasta le brindarán material para construir un pequeño cuarto, llegó a esta familia. Me han ayudado mucho y les agradezco bastante a todas las personas que me han apoyado y al señor que me mandó el refri y la parrillita de la mueblería. También le agradezco bastante, que Dios los bendiga a todos los que me han ayudado y me han apoyado. Dice que ella no se imaginó que muchas personas la visitaran para llevarle algo de apoyo, por lo cual está muy agradecida con Dios y con la vida por estas muestras de solidaridad. Muchas gracias a Dios, que Dios los bendiga.
los llene de bendiciones a todas las personas que me han ayudado y me han apoyado. No me lo esperaba porque empezó a llegar gente y gente y nos empezaron a traer despensa y ya de ahí agradecemos su apoyo a toda la gente. Cita nos bendijo a nosotros y pues es muy bueno porque aquí tenemos algo para comer y todo. Para Telediario, Geisel Torres. Aquí en Tamaulipas, la mitad de los municipios han podido avanzar una reactivación económica, el resto seguimos estancados, la mayoría de los negocios y actividades están cerradas, las no esenciales, y esto está generando pues tanta necesidad. Pero esperamos regresar con ustedes un poquito más adelante para presentarles otro caso más de éxito, gracias al apoyo de la ciudadanía y también a Fundación Multimedios. Así estaremos al pendiente y en un momento más nos volvemos a ver. Gran labor la que se ha hecho en Ciudad Victoria y siguiendo por el noreste de la República, en Torreón, allá en Coahuila, que dicho sea de paso, es la única plaza que mantiene el programa de ayuda al aire, para que usted no se lo pierda por la señal de Multimedios Laguna. Vamos con nuestros compañeros de Cáritas allá en Torreón, es Jaime Hernández y nuestra compañera Zaida, Zaida Rodríguez. ¿Qué tal, amigos de Fundación Multimedios? Muchas felicidades por este su 40 aniversario. Les damos la más cordial bienvenida aquí desde la ciudad de Torreón, Coahuila. El testimonial que van a ver a continuación es del señor Félix García. Él necesitaba un apoyo para una cirugía de craniotomía. Estaba él en el hospital ahí pues solicitando este apoyo para esta cirugía. No eran personas de escasos recursos, no completaban. Pues, así que vamos a ver este testimonial y regresamos aquí. Que tiene un coágulo en su cabeza. Estaba acostadito y luego ya de repente yo lo miré como que su boquita se le empezó a hacer de lado y se le empezó a hacer y luego ya así como suelto. Esto lo tiene paralizado. No lo mueve, nada más aquel pedacito de allá, pero no mueve su, no tiene movimiento en esto. Pero le salió un coágulo en su cabeza. Necesita hacer como un lavado, pero cuesta muy caro el aparato. 20,000 pesos y nosotros pues somos muy humildes, no tenemos los recursos, entonces nos cobran mucho para poderlo operar. Tengo mi mamá, nomás que pues ya también ya está grande de edad, ya está viejita, que ahí está en la casa. Y yo soy hija única y aquí con él estoy pues de día y de noche. A veces me vienen a echar la mano un ratito, pero nada más. Y ahorita el doctor dice, necesitamos operarlo porque ya su... ya no reacciona mucho, habla pero ya no se le entiende, dice que es por lo mismo. Que necesita su operación. Le van a hacer unos agujeritos, pero con ese aparato y lo van a drenar para que le salga todo ese pavo. También les pido de mucho corazón que me ayuden para hacer esa operación a mi papá. Si me están viendo, les doy las gracias y que Dios los bendiga. Quiero agradecerle con todo mi corazón que ahorita estoy bien y salí bien de la operación. Y ahorita estoy muy bien, perfectamente. Y le agradezco a toda la gente, bendito sea, que me ayudaron. Les doy gracias con todo mi corazón. Que Dios los bendiga. Y pues no queda más que reiterarles este afectuoso saludo, este abrazo. Y pues nos despedimos. De verdad, muchas gracias a todos ustedes y felicidades. ¡Ay, qué caso! Sí. Ver de verdad un caso de éxito, de seguimiento, y es gracias de verdad a usted que está pendiente allá en Torreón o aquí en Monterrey de esas historias de ayuda, ¿eh? Cierto. Y definitivamente, pues no hay más que también decirle gracias al arquitecto por todo lo que ha significado usted para nosotros, pero sobre todo para este programa, Arqui, porque esto tiene que continuar a través de los distintos espacios, a través de todo lo que significa Multimedios, Arqui. Muchas gracias, Josué, a ustedes, a todo el equipo, a la generosidad y a la confianza que han depositado aquí y en La Laguna y en Chihuahua y en Jalisco y en México, que también yo sé que hay mucha respuesta, hay mucha generosidad. Está nada más de invitarlos. Y claro, todos estamos conscientes del momento que vivimos. Antes era bueno ayudar, ahora es necesario ayudar. Hay muchos compatriotas que están pasando una época muy difícil. Nobleza obliga y aquí no quiero despedirme sin agradecerle a los primeros benefactores en su orden.
el señor Big John, que nos veía por cable en Roma, Texas. En paz descanse. Juan de la Garza, don Juan, gracias. Don Agustín Muñoz Ledo, tío de Porfirio Muñoz Ledo, con el que tuve una diferencia, pero ya zanjamos diferencias, y es un gran señor el tío, y también su sobrino, al menos muy inteligente, muy brillante, el senador, el que fuera senador, y al licenciado Ricardo Carabati, que nos facilitó durante más de 2 años la movilidad para ir a Doctor Arroyo, a Aramberri, a Galeana, a El Pajonal, es un ejido que está en Santa Catarina, a Icamole, donde lloró Porfirio Díaz, el llorón de Icamole, aquí en el municipio de García, llevando despensa, llevando hasta camas de hospital. Muchísimas gracias, licenciado. Y luego, al señor Muñoz Ledo, don Agustín, que donó un vehículo. Y compró tantos boletos en el Liceo Carabati que se los sacó, y él dijo, vuélvanlo a rifar. Entonces resolvimos como 20 casos que teníamos pendiente. Ojalá, y yo termino con estas palabras, no lo confío a la memoria. Imaginemos que hubiera en cada cadena, en cada empresa de medios de comunicación, sobre todo televisoras, una hora en cada una de estas cadenas, una hora por semana, la ayuda tan grande que daríamos. Sí, tendríamos un México menos polarizado, con contenidos para acercarnos todos y ayudarnos todos. El enemigo está afuera, se llama coronavirus, y no podemos con él. Y si estamos divididos y no apoyamos al que necesita simplemente trabajo, pues vamos a pasarla todos muy mal. Un llamado, pues, a que sigamos en unidad trabajando, y ustedes en la medida de lo posible ayudando al que menos tenga. Nosotros intentaremos hacer lo mismo, a título personal y por supuesto a través de la Fundación de Multimedios. Muchísimas gracias a todos. Y yo creo que eso sí es posible. Pero ustedes, los benefactores, son los que tienen la última palabra. Josué, compañeros, buenas noches. Gracias, arquitecto. Gracias. Sus palabras emocionan, motivan y comprometen. Y así será siempre el esfuerzo de esta empresa, de todos nosotros, a mantener ese espíritu de ayuda. Gracias, Arqui. Gracias de verdad a don Jesús Dionisio González, a la familia González, por mantener esto. Y la Fundación Multimedios es importantísima en este esfuerzo. Y por eso agradecemos que esté el equipo con nosotros. Ay, sí. Porque al frente, Alfredo, con todo su equipo, Polo, Águeda. Bueno, es que son un gran equipo humano que tienen ese objetivo, ¿no? De siempre mantener, como ya lo decíamos, la inspiración de don Jesús Dionisio en ayudar a la gente, a los que más necesitan. Muchas gracias, y gracias a todos ustedes, porque ustedes han estado en casos, han estado ayudándonos en los programas de ayuda, a pedir y todo. Y pues bueno, seguir este legado de la familia González y seguir apoyando, y pues ahora que Fundación Multimedios crezca a nivel nacional. Así es, muchas gracias. Estamos muy contentos de sumarnos a esta fundación, que hemos visto el gran apoyo que ha hecho por toda la sociedad en el país, no solo en el norte, sino en todo el país. Y gracias a todo el público que ha estado apoyando estos 40 años para llegar a toda la sociedad que lo necesita, tanto niños como adultos, medicina, alimento. Entonces, los queremos invitar a que sigan creyendo en este proyecto. Y nuestro compromiso es seguir trabajando para que esta ayuda se llegue a toda la sociedad. Y que en todos los programas, ¿no? En todos los programas hemos tenido Viva la Vida, en telediarios, en todos, de revista. Radio. En radio. Sí, claro. Siempre tenemos historia. Por eso queremos invitarle a que estos 40 años se vayan multiplicando gracias a usted. Gracias por compartir las historias, porque lo que queremos es eso, cambiar vidas, pero es simplemente gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Chelita, Débora, un gusto. Adrián, Polo. Un gusto. Gracias a ti, Josué. Gracias a toda la producción y a todos en casa. Claro. En nombre de toda la producción, muchísimas gracias. Que estos 40 años de ayuda se multipliquen, y se multipliquen también beneficios para quienes dan como quienes reciben. Qué bárbaro. Por favor. Muchísimas gracias. Hay que hacer el bien sin mirar a quién. Exactamente. Gracias.